Señores, muy buenos días. Tristes imágenes la que tenemos en pantalla. Ese es el estado en el que quedó el vehículo de los jóvenes de San Francisco de Macorís. 5 jóvenes fallecieron. Quedó como un amasijo de hierros. Era tal la velocidad, obviamente, que el vehículo quedó completamente destruido. Hay una imagen que he mandado de la iglesia esta mañana, estaba en la Catedral Santa Ana en San Francisco de Macorís, una misa en la memoria y para reconfortar a las familias de esta tragedia. Pueden venir conmigo. Ellos, como ustedes saben, la madrugada del domingo amanecimos con esta información que ha sido muy triste y de la cual quisiera reflexionarles un poquito al comenzar la jornada. Pero antes, agradecer a todos los que están en sintonía a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo. Por cierto, a los mexicanos, felicidades. Hoy es Día de la Independencia, el grito de Dolores en diferentes provincias mexicanas que anuncian el comienzo de la independencia. Es tradicional, México está hoy de fiesta, es una fiesta nacional, totalmente, la gente en las calles, la festividad que México celebra con muchísimo patriotismo, la gente entregada, eso es así. Así que saludos a la gente que nos ve desde México, los dominicanos que están allá, que también ya forman parte de esa comunidad. Gracias a todos, gracias a los que entran a mi canal de YouTube y comparten el contenido. Ahí tienen ustedes en el extremo superior derecho, ahí nos podemos suscribir, estamos transmitiendo en vivo y hablamos de muchas cosas. Y por supuesto, una de las cosas que atendemos es esa gran tragedia que conmociona a la sociedad dominicana, la muerte de estos jóvenes que murieron en ese accidente triste de la madrugada. He conversado con un periodista de San Francisco de Macorís esta mañana. Estiman que sería aproximadamente las 3 de la madrugada. Algunos de ellos iban con su ropa de cama, o sea que los papás asumían que estaban dormidos. Yo escribí un mensaje en Twitter y eso tiene una razón. Yo veo a la gente que decía, un ciudadano que escuché hace unos días, hace ya algunos meses, que lo escuché en la radio, que llamó y dijo: después que el número sale, cualquiera arregla el sueño. Es verdad, usted dice, bueno, este hecho pasó, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, mi función ahí. Usted se pone en el escenario como que usted conocía el escenario. Y no es verdad, o sea, los hechos ocurren y nos sorprenden a veces. Los hechos ocurren y nos dicen, oye, somos humanos, fallamos. Los hechos ocurren y tú dices, bueno, yo tenía que estar, pero no estuve. Los hechos ocurren, yo creía que estaba detrás, pero no estaba. Eso pasa. Entonces, cuando eso pasa, es la hora de reconfortar, es la empatía, ponerse en el lugar del otro. Todos los que somos papás y mamás sabemos lo que es trajinar con adolescentes. ¿Cuántos de nosotros no quisiera que los hijos absolutamente no salieran de noche, por ejemplo? Que tú dices, la ciudad es peligrosa, los riesgos. Lo mismo pensaban los papás de nosotros, que sufrían. Cuando nosotros íbamos, aunque fuera una misa, decían, ay, yo quiero que mi hija, mi hijo esté conmigo todo el tiempo en el regazo, pero sabemos tampoco que eso no es la vida. La vida es más complicada de ahí, es mucho más compleja. Los muchachos salen, los muchachos se mueven. Y bueno, cuando uno tiene un hijo, tiene una hija, tiene unos hijos, es como tener el alma caminando en la calle. Es un pedazo de tu alma que está en cada uno de esos muchachos, que va caminando. Es tu corazón que juega en el patio. Tú estás en la casa, pero el corazón tuyo, el verdadero, está ahí en el patio jugando y tú tienes que dejarlo jugar. No vas a decir, ven, que tú eres, yo te quiero aquí en mi regazo. Los muchachos se mueven. Y entonces, bueno, y se mueven en una sociedad que también influye y uno hace lo mejor que puede. Ahora, cuando llega el momento como este, es hora de decirles solo a los hijos adolescentes, miren mis hijos, cuando yo les pido, cuando yo hablo con ustedes, cuando nosotros hablamos con ustedes, es porque lo queremos, es porque no queremos vivir circunstancias como la que se está viviendo ahora. Pero públicamente también a las familias, decirle un abrazo y la solidaridad de gente que se fajó por sus hijos y que hoy tiene el corazón roto. Entonces, cuando alguien tiene el alma rota, como la tienen esas familias, esas madres, esos padres, solo lo que queda es decirle palabras de reconfortarles. Ya, los reclamos, guárdeselo para sí, no tiene por qué reclamar, ellos se reclaman más que usted. Usted que no los conocía, ¿cree usted que le duele más el hijo o la hija de alguien? Que no, ellos se reclaman ellos mismos. Los sentimientos de culpa nada resuelven. Es eso de tener una empatía, de elevar una oración y decir que Dios nos libre, es decir,
Es decir, también vamos a trabajar para que los hijos nuestros se desarrollen una cultura distinta de respeto al volante, porque son los adultos los que le han enseñado que la combinación de bebidas alcohólicas con el volante es factible, es posible. República Dominicana tiene 28 muertos por cada 10.000 habitantes cada año, 28. Si hacemos esa comparación, yo estaba esta mañana buscando los datos de los accidentes de tránsito. Nosotros somos un país que está a la delantera por accidentes de tránsito, y 50% de los accidentes de tránsito donde mueren personas, esa mitad involucran a jóvenes, a gente de menos de 25 años. Y casi la totalidad, porque hay un 26% que es gente que hasta los 40 años, quiere decir que más del 75% son de personas de menos de 40 años, son gente joven la que mueren en la calle de nuestras. En República Dominicana tenemos 28 muertes por cada 100.000 habitantes, 28. Si comparamos eso, por ejemplo, con los países desarrollados, porque generalmente los accidentes de tránsito a los países menos desarrollados, y nosotros somos de los países más riesgosos para conducir por la violencia vial que hay en nuestras calles, tenemos que mientras en República Dominicana mueren 28 anualmente por cada 100.000 habitantes, para que tengan una idea, en España mueren 4, en Australia mueren 5, en Francia mueren 5, en Austria mueren 6, en Canadá 6, nosotros cuadruplicamos o más las cifras de cualquier lugar del mundo en muertes por accidentes de tránsito. Quiere decir eso. Y estamos, llevamos, cuando miran la realidad de República Dominicana, no hay país de América Latina que se equipare a la violencia vial. Solo nos comparamos con países africanos en lo que significa el costo que además tienen los accidentes de tránsito para la República Dominicana. Hay un trabajo que hizo Panky Corsino para el mes de enero, que es un periodista que suele ser bastante riguroso en las cifras y en el manejo de los datos. En cifras, para que tengan una idea, las ARS, por ejemplo, él buscó, porque no hay una entidad que centralice y que tenga todos los datos disponibles. Las administradoras de riesgos de salud y la aseguradora de vehículos apuntan a más de 2.800 muertes al año en República Dominicana por accidentes de tránsito, miles de lesionados y millones de pesos en la cobertura de gastos. Tenemos que de cada 100 hogares en República Dominicana, si usted le pregunta, ¿tuvo un accidente de tránsito? ¿Ha tenido alguien dentro de la familia? 8 de cada 100 en los últimos 12 meses ha tenido alguien vinculado a los accidentes de tránsito. La Oficina Nacional de Estadísticas y la Encuesta Nacional de Hogares fueron de las que él comparó y buscó los datos del año 2017. La Oficina Nacional de Estadísticas, 9.474 el número de personas que perdieron la vida entre los años 2010 y 2014 en República Dominicana, casi 10.000 personas del 2010 al 2014. En el año 2010, 2.126 muertos. Tenemos, según el reporte, que el 2017 el número total de lesionados por accidentes de tránsito, según el Ministerio de Salud Pública y su Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, estima que lesionados el año 2017 fueron 92.900 personas en el año 2017, lesionados nada más. Y entonces, bueno, comparó las cifras de lo que mueren en la Navidad y todo. Y obviamente lo tenemos todos los días en nuestras carreteras. Se hacen noticias cuando ocurren catástrofes, cosas de esta naturaleza, que son 5 muchachos jóvenes, adolescentes, comenzando su juventud, hijos de familias prominentes de San Francisco, hijos de un juez de la Corte de Apelación de San Francisco, de abogados, de una periodista de San Francisco de Macorís, amigos todos de una misma escuela, cursaban sus estudios, muchachos que ya terminan su bachillerato, que están comenzando, pero no dejan de ser muchachos. Pueden tener 18 años, algunos tenían 15, 16, creo que el que más tenía 18, el dato había, hay quienes señalan que había un adulto, y me dicen que no, que tenía 18, me decía alguien de San Francisco. Pero bueno, la solidaridad, y sobre todo nosotros cuando vamos en las redes sociales, porque la gente escribe, hay una desconexión entre el cerebro y la mano, y entonces uno escribe ta-ta-ta-ta, y escribe lo que sea, sin ningún corazón, sin ningún alma, sin ninguna sensibilidad. Es tan fácil salir y juzgar y decir todo lo que todo el mundo debe hacer. Una vez consumada la tragedia, es decir, bueno, lo lamentamos, lo sentimos, un abrazo a esas familias, y que bueno, uno puede reflexionar sí, para la comunidad, y decir, bueno, miren señores, hay un nivel de violencia en el manejo,
por los nuestros. Vamos a tratar de decirle a nuestros muchachos jóvenes, miren, chicos, la vida no hay que correrla tan rápido. Se corre rápido en la calle. Hay gente que usted la ve, pero gente adulta. Usted va ahí en el tránsito, en la carretera, y usted ve gente que hace y buscando la manera de salirse, como si el mundo se le acabara en un minuto, como si estuvieran pariendo. Y no son mujeres precisamente las que paren, las que van conduciendo cuando eso pasa, son hombres. Entonces usted dice, qué velocidad, qué rapidez, qué manera de vivir. Bueno, pues entonces uno va aprendiendo y mirando y tomándose la vida a un pulso más ligero. Lamentamos muchísimo para las familias que le ha ocurrido esta gran tragedia, y un gesto de empatía por todo el que escriba en redes sociales. No difundan las fotografías de los muertos, no es necesario. No es necesario poner en su máxima expresión todo aquello para que quede. Tampoco es necesario, eso no aporta. Y bueno, lo deben aprender los medios, que generalmente son los que más pautan el comportamiento colectivo, también las personas. Y cuando usted mire sus redes sociales, piense que le está mirando a su hijo. Y también una manera de uno saber, porque a veces la gente se pierde y dice, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo yo sé cuál es mi límite? Bueno, el límite es suyo, si usted le da break encontrarlo, si no ha hecho una, digamos, una reflexión filosófica, si no tiene algún referente ético, hay un límite que uno lo sabe de una vez. Uno piensa que es su hijo o que es su hija, uno piensa en los de uno, y entonces uno de una vez se da cuenta que eso no es posible. Yo recuerdo un anuncio que había, que desarrollaba una productora radiofónica de América Latina, a la cual pertenecía cuando comencé la radio, y nunca se me olvidó unos programas, unos microprogramas que grabaron muy pequeños, y decían, piensa que vas en la calle, piensas que te detiene, que viene un chico corriendo a limpiar el vidrio de tu vehículo, lanza la esponja, tira el agua, va a limpiarlo, y en ese momento cambia el semáforo, tú te vas. Y el chico recula hacia atrás para que no sea golpeado. Ahora piensa que es tu hijo. La sensación es diferente. O sea, el tipo, que el muchacho te está tirando la esponja, está tratando de limpiar el vidrio de tu vehículo, tú vas en la calle, todo eso lo ves normal. Y vives con eso y convives con gente que está en una situación así, y te parece como que te acostumbras a una sociedad excluyente. Pero cuando dices, ¿y si fuera mi hijo? ¿Y si ves un viejo y dices, ¿y si fuera mi padre? ¿Y si fuera mi mamá? Entonces, generalmente, cuando no tenemos límites o no sabemos cuáles son los límites al administrar nuestras redes sociales, que en este caso es el imperio de la palabra, de lo escrito, de lo que dice, de lo que uno promueve, de lo que uno difunde, de lo que uno manda, bueno, pues una manera muy rápida de uno entrar en razón sobre los límites es pensando que es algo tuyo. Cuando piensas que es algo tuyo, entonces ahí está actuando empáticamente, o sea, poniéndote en el lugar del otro, es lo mejor. Pero eso de salir a decir, yo haría, yo puedo, yo... Todos los que tenemos hijos sabemos que algún día pensamos que estaban aquí, estaban allí, porque así es la vida se mueve, es movimiento permanente. Uno trata, uno educa, uno les habla, y uno mismo también, porque somos humanos, porque no somos perfectos, porque fallamos y porque esas cosas pasan. Y cuando pasa la tragedia, olvídense que cada quien piensa y hace sus propias evaluaciones. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Simplemente es decir, te doy un abrazo, mi solidaridad, ¿en qué te puedo apoyar? Si no te puedo apoyar en nada, me callo. Y ya, no hay más nada. Y pensar nosotros en la sociedad que legamos a nuestros jóvenes, o cómo les estimulamos, o cómo mezclamos las cosas, o como decía esta mañana, decía una compañera Natalie, que Faxas decía, que aquí en una calle de República Dominicana te para más fácil la policía si ve un vehículo detenido con una pareja porque se estaba dando un beso, esa pareja puede terminar en un destacamento presa, que viendo a alguien que va conduciendo y al mismo tiempo está tomando alcohol. Eso es así. Si hay una pareja que está separada en el malecón, ¡ay, venga, ustedes qué hacen ahí! Bueno, para eso hay policía. Pero va conduciendo un loco así, y tampoco para eso. Entonces es una cultura generalizada. Y entonces, bueno, la cultura del cuidado entre nosotros y de lo que legamos, porque eso se aprende también. Pero bueno, ahí están, doloroso y triste para San Francisco de Macorís. Habían unas imágenes de la catedral, donde hoy se realizó una misa, estaban todas las familias, ahí tienen ustedes. Todas las familias y la gente de San Francisco de Macorís, la comunidad en pleno, todos profesionales, gente que conoce a estas familias y que sabe que son familias que han cuidado a los suyos, que son chicos que estaban en la escuela, que eran chicos
de bien y que tenía futuro. Muy triste porque fue una tragedia, fue un accidente. Y los accidentes pasan y en nuestro país pasan con más frecuencia allá de la que quisiéramos. Así que también trabajar colectivamente. Voy a ir a la pausa a esta hora de la mañana y estoy regresando de una vez aquí en La Cosa Como Es.